Sí, esperamos que nuestro presidente nos reciba. Nosotros queremos reunirnos con él. Él toma decisiones. Llegaron a La Paz. Personas con capacidades especiales reciben muestras de solidaridad a su arribo. Caminaron durante 36 días. Partieron 200. Llegaron casi medio millar. Piden diálogo. Adelante, caravana. No sería la primera vez que el gobierno se ha cerrado, ¿no? Yo creo que tiene que verlo todo en un contexto total. Recibimiento y misa. Protagonistas de la movilización acuden a la iglesia de San Francisco. El jesuita Javier Albó los reconforta con una homilía. El gobierno ordena cerrar Plaza Murillo. No estamos en posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, no va a haber el bono para los discapacitados. No habrá bono. Lo dice el gobierno. Luis Arce argumenta que ceder al pedido de 500 bolivianos mensuales ocasionará desajustes económicos y presupuestarios con consecuencias negativas. Necesitamos trabajar en hacer cada vez más grandes las oportunidades para las personas con discapacidad en el marco de la ley 223. ¡Debate abierto! Lanzan sugerencias para solucionar el conflicto de los discapacitados. Prevén hacer cumplir la norma que dicta que todas las empresas deben tener un 4% de su personal de este sector. Hay mucha emoción, está dando mucho aliento, la verdad, más que toda la población, lo que se está uniendo, está siendo solidario. Jornada de movilizaciones. Colapso vehicular en El Alto. Marcharon las personas con capacidades diferentes. También ancianos y vecinos del Distrito 12 consiguen el cambio de su subalcalde. Usted lo vio en Notivisión.